Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos desde Mendoza. Continuando una jornada vibrante, emotiva realmente, la que todavía no ha resuelto quién es el campeón de este torneo de apertura. Es decir, que aquí en la zona de Cuyo, mientras Boca, Tigre y San Lorenzo piensan en un partido de desempate, Godoy Cruz y Rosario Central piensan en la otra tabla, en el otro campeonato, porque este es un encuentro muy importante por el promedio del descenso. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes para todos. El triangular va a ser espectacular desde el 68, que no se da, pero aquí también tiene su importancia el enfrentamiento entre Godoy Cruz y Central, porque es el típico partido de 6 puntos, porque Godoy Cruz llega levantando en lo anímico y en lo futbolístico después de ganarle a River y de superar a Estudiantes sobre la hora con 10 futbolistas entre semana, con una baja importante como la de Caruso. Y Central preocupadísimo porque perdió 11 partidos en el torneo, porque desde que asumió el Faro no pudo elaborar 2 triunfos consecutivos. Si hoy en el arco tendrá un chico debutante, ya Julián Fernández desde el campo de juego nos va a ampliar. Si hoy Godoy Cruz le gana a Central, lo mete en promoción al equipo rosarino y sale de todo por ahora el equipo mendocino. Queremos saber más novedades, por eso en el campo de juego, lo dicho, está Julián Fernández con las noticias tanto de Godoy Cruz como de Rosario Central, el equipo canalla. Hola, Julián, muy buenas tardes. Hola, Matías, también el saludo para Damián. Y como adelantaban ustedes, un partido de 6 puntos. Hoy el que pierda va a quedar en promoción. Si hay empate, Godoy Cruz va a quedar en promoción y se va a salvar de todo y va a pasar 2 meses tranquilos Rosario Central. Hay que decir que va a haber cambios en los dos equipos. Por el lado del equipo local, no va a estar Caruso, quien fue expulsado frente a Estudiantes en el triunfo entre semana por el partido postergado, y va a debutar el chico Maxi Alanis, categoría 90, nació el 1 de mayo de ese año y tiene 18 años, ha jugado un par de partidos solamente en reserva. Por el lado de Rosario Central, Galíndez reemplazando al arquero Brown y Jesús Méndez reemplazando a Palialunga. Queremos saber los 11 del local, los 11 del Tomba. ¿Cómo se para el equipo de Diego Coca? Se lo cuenta el señor Damián Trigini. Comienza a salir prácticamente de memoria este equipo mendocino. Ibáñez el arquero, los 4 defensores, Vallés, Dutari, Sigali y Formica. En la mitad de la cancha, de derecha a izquierda, Encina, Olmedo, Ariel Rojas y Víctor Figueroa. Y en el ataque, Borghello y el debutante absoluto, Alanis. Los suplentes del equipo mendocino: Carranza, Franco, Garipe, Vera, Aguirre, Fabro y el paraguayo Ferreira. De a poco va llegando público aquí al estadio Malvinas Argentinas, el mundialista, esta hermosa ciudad mendocina en la que hubo una jornada realmente calurosa, temperatura muy alta en esta región, la de Cuyo. Estaremos en los 33 grados, por lo que estimaban nuestros colegas hasta hace un ratito. Y hasta aquí llegaron estos hinchas de Central que quieren ver al equipo de Alfaro y quieren saber también, los que se han quedado en Rosario, cómo forma, quiénes son los 11. Debuta Galíndez en el arco, la defensa Bollino, Valentini, Braguieri y García, todos muy jóvenes y de las inferiores. Zarifi y Méndez van a conformar el doble 5. Franzoya a la derecha, Núñez, Gervasio a la izquierda, Ezequiel González en el centro, único atacante Neto, Milton Caraglio en el elenco de Gustavo Alfaro. Los suplentes del equipo rosarino: Lupardo, Danelón, Iturralde, Paglialunga, Borsani, Celaya y Vizcarra. Atacantes que han sido titulares en el arranque del torneo. Una jornada realmente inolvidable, la que se vivió por este torneo de apertura. Boca, Tigre y San Lorenzo jugarán un desempate, un triangular, sí señores. Con definición este miércoles 17, el sábado 20 y el martes 23. ¿Quién celebrará la Navidad con el título? En 1 hora y media aproximadamente, la Asociación del Fútbol Argentino será el sorteo del programa de partidos para determinar el orden y en qué estadios se jugarían. Habrá que tener en cuenta que Tigre le ganó a San Lorenzo y a Boca durante el campeonato y ante un eventual empate en puntos y goles. Tigre tiene esa ventaja, esa situación que el reglamento prevé y que le daría la posibilidad de ser campeón sin ganar, por supuesto, ninguno de los 2 partidos, siempre y cuando empaten los 3 equipos sus condiciones. Todavía los titulares de Central están haciendo el precalentamiento en el mismo campo de juego. Aquí Leki González, Ezequiel. En Mendoza, 1 hora menos, 18:40. Va a arrancar con algunos minutitos de demora el juego. Diego Coca.
Estos son los arqueros de Godoy Cruz. Ibáñez, Carranza, que lo va exigiendo. Buen campeonato de este Nelson Ibáñez. Realmente, de los mejores arqueros que ha mostrado este torneo de apertura. Y este Borsani, el Oreja, que ha perdido la titularidad hace unas fechas. Recuerdo, señor Palacios, un triunfo agónico sobre la hora de Godoy Cruz a Central, la única vez que se enfrentaron aquí, con un gol de Diego Villar, que tenía todavía un doble motivo de festejo por su pasado en Newell's Old Boys de Rosario. Fue tremendo al final porque empató Central a los 45 y Villar lo definió a los 47. Fue muy emotivo. Hoy esperamos un partido similar porque estamos cerrando la apertura 2008 aquí en Mendoza con Godoy Cruz y Rosario Central. Claro, cerrando la parte convencional, obviamente, lo que son las 19 jornadas. Pero claro, finalmente, porque ganó Boca, porque venció a Colón 3-2, porque San Lorenzo derrotó en la Paternal a Argentinos Juniors y porque Tigre se quedó con la victoria en su casa, en Victoria, precisamente, frente a Banfield. Lo dicho, triangular, desempate, como nunca había ocurrido en la historia de los torneos cortos desde el año 91 hasta aquí. Y por supuesto, por primera vez Tigre con chance de ser campeón del fútbol argentino, ¿no? Todo lo que sucedió y todo lo demás de la fecha 19, incluyendo este partido, por supuesto, esta noche en Fútbol de Primera, a las 22. Programa para no perdérselo, ¿eh? Veo llegar gente allá al fondo, a este hermosísimo estadio mundialista, ¿eh? Fernández, cuente refuerzos. ¿Va a haber para Godoy Cruz y para Central? Porque rumores son los que sobran, ¿no? Sí, rumores son los que sobran aquí en Godoy Cruz. Hicieron un intento por Schiavi, por Rolando Schiavi, aunque no lo crean. Y parece que no se llegó a un buen puerto. Pero ya hay algunos otros nombres que están mucho más encaminados. Casi cerrado lo de Sebastián Pinto, que viene chileno, que viene de jugar en el Santos de Brasil. También lo de Cristian Leiva, el ex Banfield y Gimnasia, que viene de jugar de Olimpia de Paraguay. Y hay un nombre que lo podríamos llamar amuleto. Cada equipo donde él estuvo en Argentina fue campeón. Estoy hablando de San Lorenzo, de Lanús. Y estoy hablando del peruano Malinga Jiménez. Roberto Malinga Jiménez. Roberto Malinga, ¿sí? Jiménez, sí, señor. También campeón en Perú con su Universitario. Exactamente. Y también hay algunos nombres que pueden emigrar aquí en Godoy Cruz. Está confirmado prácticamente lo de Garipe. Se iría muy cerquita aquí nomás, pero a jugar el torneo nacional para Independiente Rivadavia. La fecha 19 arrancó el viernes. La victoria de Newell's 3-0 sobre Racing. Repasamos lo que sucedió. La vuelta al Tomás Adolfo Ducotri, Gini. Huracán le ganó a Vélez 3-0. Ayer también en La Plata empataron Estudiantes y River 1-1. River por primera vez en su historia quedó último. Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de La Plata también empataron 1-1. Y hoy Tigre derrotó a Banfield. Boca venció a Colón 3-2. Y San Lorenzo le ganó a Argentinos Juniors 1-0. Por lo tanto hay triangular. Lanús quedó cerca, a dos puntos de los que van a definir el torneo. Hizo lo suyo, le ganó a San Martín de Tucumán 1-0, gol del paraguayo Ledesma. Y Arsenal se lo dio vuelta a Independiente. Qué final para River y qué final para el Rojo. Ganaba Independiente con dos del Papu Gómez. Lo dio vuelta a Arsenal y ganó en la cancha de Racing. Y aquí estamos en Mendoza, en vivo por Teis Max, en una producción de torneos y competencias. Para cerrar, como dijimos, la parte convencional de esta apertura 08, que todavía no tiene un campeón, pero que ya, como dijo Damián Trigini, quedado configurado con el último de la tabla. Increíblemente, River, después de haber sido campeón, termina en el vigésimo puesto. Si River hubiese ganado ayer en La Plata, este partido tendría vital importancia, porque dependería al hincha de River para no quedar último de un triunfo de Godoy Cruz. Bueno, no va a ser necesario, ya directamente con ese empate ayer obtenido en el estadio Ciudad de La Plata, quedó condenado al último puesto. Por primera vez en la larguísima historia de River Plate en el fútbol argentino. Mirá qué cosa, ¿no? River ha terminado último en la apertura y todavía sigue siendo el campeón del fútbol argentino. Es verdad. Porque no ha quedado resuelto eso. Una paradoja muy grande la del equipo de Núñez. Ha venido gente desde Rosario para alentar al canalla, al equipo de Alfaro. Que no anda bien, anda a los tumbos. Las últimas fechas sobre todo. Distinto lo de Godoy Cruz. En la semana le ganó a Estudiantes en este estadio, en el postergado de la jornada 17, que viene también de vencer a River en cancha de Vélez, que ya se prepara para venir, como también las autoridades, el árbitro y sus asistentes. En Rosario Central ya está confirmado lo de Choy González, Julián.
Sí, está confirmado lo de Choy González y hay algunos intereses por otros jugadores. Te puedo nombrar a Hugo Barrientos, también a Lima de Vélez. Y algún otro nombre más, como el de Tula, que se reflotó. Recordemos que ya se había hablado para jugar en Central a mitad de año. Bueno, son jugadores que Alfaro querrá para darle un toque de calidad a este plantel, que no ha encontrado el rumbo con la lesión del Kili González. Sí, exactamente eso. También disculpame que te interrumpa, pero lo hablábamos con Alfaro de estos nombres. Y nos decía que también se apuesta a la recuperación del Kili, a la recuperación de Riboneto, obviamente ahora también con lo que ha pasado con el arquero Jorge Brón. Y obviamente con el paraguayo Núñez, que ya hace más de 7 partidos. Le hará falta Central, ¿eh? Tiene un promedio bajo. Y hoy se juega una auténtica final ante Godoy Cruz. Usted me dirá, falta mucho, todo un torneo, todo de clausura. Y el promedio con 19 partidos en juego y 57 puntos en el tapete, o 60 en el caso de Godoy Cruz Central, hoy no definen nada. Sí, prácticamente no definen nada. Pero perder contra rivales directos después lo terminás lamentando sobre el final. Por eso la importancia de este encuentro. Se saludan los jueces. Viene a la cancha el árbitro Rafa. Ya me vas a decir, Julián, acompañado por quién. Y el ingreso de la barra de Godoy Cruz. Y sigue llegando gente. El Tomba. El Bodeguero. Aquí el mundialista. Se demora la salida del... El equipo de Diego Coca, se demora la salida del conjunto de Gustavo Alfaro. Nos siguen muchísimo público desde Rosario, es el epicentro de esta transmisión por la importancia de ver a su Rosario Central, aquellos que no pudieron venir a Mendoza. Llega información desde Rosario, elecciones en Newell's Old Boys. Van a confirmar los porcentajes y la cantidad de votos una vez escrutado todas las mesas. Pero habría perdido la presidencia de Newell's Eduardo López. Después de mucho tiempo elecciones en Newell's, parece que después de mucho tiempo no más López en Newell's. Trataremos de confirmarlo, Julián, a lo largo de esta transmisión para todos nuestros seguidores rosarinos y, por supuesto, para todo el público en general. Sí, es un rumor que ha tomado muchísima fuerza, Damián, y también hay alguna otra noticia que iremos confirmando antes de contarla. Perfecto, es el famoso boca de urna que existe a todos los niveles, sí, ¿no? Sí, pero quizás también algún pedido de impugnación de elección y demás. ¿Se vienen los equipos o no? Esperamos por Central, todavía están charlando los muchachos en el túnel. Lo mismo para Godoy Cruz. Ahí lo vemos a Zarif. Es el debut absoluto de Galíndez como titular, pero ingresó contra Racing algunos minutos. Exactamente, cuando fue expulsado Jorge Brón. Vestirá camiseta amarilla. El canalla. Rosario Central. Muy floja campaña, apenas 15 puntos. Se prepara para salir el equipo del Faro. Señoras y señores, con ustedes Rosario Central, que viene de perder ante Tigre, que quiere terminar el año con una alegría. Aquí está el canalla en el suelo mendocino. Buena cantidad de público lo ha acompañado desde Rosario a Central, ¿eh? Última fecha, campaña muy mala. Y sin embargo, un par de centenares largos de hinchas en esa tribuna inmensa, dándole colorido y apoyo a su equipo. El saludo de Eki González con Daniel Rafa. El capitán Eki. El 10. ¿Y se viene o no se viene el Tomba? ¿Se viene o no se viene el equipo de Diego Coca? Asoma, asoma. Este es Jesús Méndez. Que vuelve, mendocino. Claro. Sí, hoy reemplazando a Paglialunga. De la localidad de Rivadavia. Se ha ido completando la tribuna local, que espera ansiosa la salida de su equipo de Godoy Cruz. Este Braghieri, uno de los jóvenes que tiene la defensa de Rosario Central. Todos muy chicos, ¿eh?
En el fondo también el arquero Galíndez. Ragieri 22, Bollino 21 años, Valentini 20. Lo van a buscar al Tomba que no quiere salir. ¿Qué le pasa al equipo de Coca? Vamos. Sí, ya fue el cuarto árbitro, Lucas Cueto. Se demora el inicio. Por lo menos 10 minutos desde el horario pactado. Las 18:50 en Mendoza, las 19:50 en el este de la República Argentina. Ya sabemos que Boca, Tigre y San Lorenzo definirán el título de campeón de la apertura en un triangular desempate. Mientras que aquí en Mendoza esperamos por la salida de Godoy Cruz. Veía la imagen de Bollino, escuchaba los datos de la juventud de esta defensa. Uno de los desafíos de Alfaro va a ser para mí recuperar a Alexis Danelón, que había hecho su aparición en este torneo como uno de los mejores laterales, con proyección, con un par de goles. Hace rato que es suplente Danelón. Ojalá recupere su nivel. A Central le va a venir muy bien. Pasado los 30 grados aquí en Mendoza, ¿eh? Así fue durante toda la tarde. No cesa el calor. Bueno, absolutamente natural por la época del año, ¿no? Claro. Y también en este horario ya más sombra que sol recubre el campo de juego. La imagen lo demuestra perfectamente. Digamos que está muy agradable para el desarrollo de este deporte en este horario. Y no sale el Tomba, no sale Godoy Cruz, ¿eh? Se hace desear el equipo de Diego Coca. ¿Habrá pasado algo? Lo estaremos confirmando apenas pise en el campo de juego. Un central que hoy repite el esquema que Alfaro ha utilizado en los últimos 4 partidos. 4 defensores, 2 volantes repartiéndose el centro de la cancha, 3 más adelantados. 1 por cada extremo y Ezequiel González en el centro, con libertad para moverse. Y todos ellos tratando de llegar y acompañar al único referente de área, el grandote Milton Caraglio, que se ha ganado el puesto a base de potencia y goles. Seguimos esperando por Godoy Cruz, aquí en Mendoza. ¿No se queja Alfaro, Julián? No, sabe que está demora, muy ¿no? tranquilo, sentado. Charlando con sus colaboradores, con los suplentes. Muy tranquilo Alfaro. Ahora sí. Viene de vencer a River y a Estudiantes. Si gana, saldrá no solo del descenso directo, también de la promoción. Termina el año de la mejor forma, pero tiene que vencer, claro. Estamos hablando del dueño de casa, de Godoy Cruz. Buen recibimiento para el bodeguero, para el Tomba. El equipo de Diego Coca ya está con nosotros. 2 triunfos. Que hicieron ruido en la última semana. Le ganó a River de visitante en la cancha de Vélez. Le ganó a Estudiantes de La Plata sobre la hora y con un hombre menos. Hoy va a extrañar a Caruso. Veremos. La incógnita es cómo responderá el pibe Alanís, debutante absoluto en Primera División. Posará para la foto Godoy Cruz, que ha mejorado notoriamente su imagen desde la llegada del ex defensor de River y Ferrocarril Oeste, Diego Coca, y también del fútbol mexicano, obviamente. Este es el Memo Borghello, un ex Newell's. Hablaba de la historia de Villar, ¿no? En el último enfrentamiento aquí entre Godoy Cruz y Central. Será protagonista este hombre que viene de darle la victoria en el último minuto al Tomba frente a Estudiantes. Seguramente ganas no le faltarán. Hay otro ex, pero ex Central, que juega con la camiseta del Tomba. Aquí está Diego Coca, el joven Diego Coca. Otro técnico de la nueva generación. Y ahí va el Zapito Encina, que seguramente se va a saludar afectuosamente con varios de sus ex compañeros. Ahí está, los besos, anda el Zapito Encina. 5 años en la primera de Central y todas las inferiores. Este es Gustavo Alfaro, el DT de Central. Que ya piensa en incorporaciones. Lo mencionaba Julián Fernández en el campo de juego, que está confirmado lo de Gonzalo Choy. La llegada del ex Gimnasia de Grima La Plata y Argentinos Juniors. Sí.
Ibáñez y X González, los capitanes. ¿Podrá recuperar Godoy Cruz a mitad de torneo próximo a Jairo Castillo, Julián? Es muy difícil, la operación no fue sencilla también porque cuando abrieron para operar los ligamentos también se encontraron con meniscos comprometidos, pero son rumores y están todos muy atentos a eso, pero por lo pronto ya se incorporó a Pintos con ese cupo al chileno. O sea que complicado. Vamos a ver Godoy Cruz, está todo listo entonces, ahora sí Mendoza, dará la orden Daniel Rafa. Señoras y señores, por la fecha 19 de la apertura 08, que todavía no tiene campeón. En Mendoza, ya camina el reloj de Godoy Cruz central. Borghello jugando atrás con Rojas. La pelota para Formica. Se viene el tomba, Lautaro Formica. Aparece el libre Olmedo, se desprende Olmedo. Marca Méndez, iba Franzoya. Quería Figueroa, le queda Formica. Este es Olmedo. Olmedo la va a cambiar, la juega a la derecha. Se viene por este costado, Vallés. Vallés. Encina, a encarar el zapito, el ex central, se viene Hernán Encina, va Encina al piso Gervasio Núñez, Dion Encina, dice el asistente, el número uno, ¿qué se llama, Julián? Castellano, perdón, Norberto Moyano, el dos es Héctor Castellano. Lateral para central. Lateral que hace Martín García. De cabeza Sigali. Levanta Méndez, pife la cancha. Luego saque de banda, ahora para el otro lado, para Godoy Cruz. Vallés, antes Olmedo, Méndez. Se viene central, Méndez. Por aquel costado intenta Bollino. Ahí va Bollino, Méndez. Zarif, jugando hoy como un doble 5, como nos anunciaba Damián Trigini. Martín García se esforzaba, la pelota ya le queda a Leonardo Sigali. Exigido Ibáñez por la presión de Caraglio, sacó Ibáñez. Arriba busca Bragieri, Bollino, Encina, Borghello, Encina, toca y toca Godoy Cruz, se viene Encina por la izquierda Figueroa, la mete Encina, la primera pelota que toca Galíndez en el partido. Si bien es un esquema habitual en central y cuando no están Zarif y o Méndez juega Paglialunga, hoy veo que van a tener que salir mucho a los costados por la presencia de Encina y de Figueroa. Ya se adelantó y sacó el reemplazante de Brown. Busca X González, Alex Sigali, taco de X para Caraglio, pone el cuerpo Dutari, no hay falta obviamente. Dutari exigiendo, arriesgando el pase para Olmedo. Olmedo resuelve bien, giró y pasó. Este es Encina. De primera jugando Borghello, Olmedo otra vez. Olmedo, falta de Zarif, tiro libre para Godoy Cruz. Me extraña, me sorprende verlo a este hombre, al turco, en esa posición, Damián. Sí, es el cuarto partido que juega en ese sector. Y digo, insisto en este detalle. Para mí él y Méndez van a tener que ir mucho a los costados. Porque Godoy Cruz juega sin enganche. Sin nadie que avance por el sector central. El único que lo puede hacer es Olmedo. Recién lo vimos. Sigali. Borghello. Intenta el debutante Lanís. Quiere girar. Roba la pelota finalmente Méndez. Ya jugó con Gervasio Núñez. Se viene Gervasio. Pone la larga para Caraglio que corre. Núñez. Caraglio iba. Lateral, será para central, la sacó Sigali. A su vez los laterales, Vallés y Formica tendrán la obligación de controlar los ataques de Gervasio Núñez y de Franzoya cuando estos se liberen. Lateral que hizo García, Méndez, va a cambiar. Se viene Bollino por aquel costado, va Bollino, la pide Franzoya delante de él. Bollino para Franzoya. Marca Formica. Cierra Formica. Falta sobre Formica. Tiro libre para Godoy Cruz. Beroca, las vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar de tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. Conéctate a Fibertel. 0810-122-0200. Fibertel, el poder de Internet. No podía Lanís, el debutante. Maximiliano Lanís. ¿Qué categoría es Lanís, Julián? 90, nació el 1 de mayo de 1990. Debut absoluto, ¿no? Sí, señor. Estuvo en el banco de la reserva frente a Estudiantes. Zarif, Méndez. El toque atrás. Aparece ahora jugando Bragieri. Abre la cancha central con Martín García por izquierda. Solo la raya la pide Gervasio. Gervasio Núñez, también Caraglio. X González, la hizo bien. X la quiere con Franzoya.
La salida para Godoy Cruz. Con las tarjetas de BBVA Banco Francés, los jueves tenés un 50% de descuento en todos los cines de todo el país. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Olmedo. Figueroa. Se mueve Lanís. Ahí está Maxi Lanís. Zarif. Valentini. Reventó Nahuel. Bajo Caraglio. Le queda X. Pasa Gervasio. Se viene Núñez. Acá está Gervasio Núñez, que no puede dominarla. Valle sale. Encina. Tiene el zapito. Borguelo ahora. Encina, hace la Figueroa, que está cerca y está libre. Ahí está, el ex Chaca la tiene Figueroa. Figueroa pasó Valle por derecha. Figueroa piensa, quiere pasar. Infracción de Méndez, dice Rafa. Tiro libre para Godoy Cruz, que se viene, se acerca. Con muchos jugadores dispuestos a atacar. Dijimos Encina y Figueroa. Se adelanta Olmedo, puede pasar Formica, puede pasar Valle. Y dos delanteros de referencia. Esta es la falta de Méndez. Se cobró Rafa, cerca del área. Moda Galíndez. Formica se hace dueño de la pelota parada. Algo le dijo Coca. A ver qué inventan, a ver qué sale. Ya están Dutari y Sigali para ganar con la fuerza aérea. Será el primero de Godoy Cruz ya en este arranque. Formica el segundo palo. La deja salir Galíndez. Saque de arco. Ya está en tu kiosco la Agenda Olé 2009. Todavía no tenés la tuya. Otro ex Newell, Formica. A sacar Galíndez. Le alarga el arquero. De cabeza Formica, ya la toma Gervasio. Le quiere dar Núñez. Allí justo para cerrar, acompañado por Olmedo. Sale Encina otra vez por derecha. Presiona Jesús Méndez. Siempre se desprende, siempre va ahí. Olmedo. Rojas, Figueroa, Formica por izquierda, Lautaro, un ex Newell's. Rojas, este Vallés. El hermanito de Mauro, que claro, el otro día le metió un golazo a Racing. Son cuatro los Formica, y los cuatro son futbolistas. Después hay otro que juega en inferiores de Newell's y otro que juega en la segunda división de Italia. Está corriendo Caraglio, juega atrás, arriesgando Sigali con Ibáñez. Se arma Dutari, sale Godoy Cruz. Pelota en poder del equipo de Coca. Rojas, Formica, Figueroa abierto a la izquierda. Adelante Alanís y Borguelo. Toca y toca el tomba. Espera que salga central y no sale. Olmedo. Olmedo. Se viene Olmedo. Jugó Nicolás. Tocó con Alanís. Este con Encina. Pasó el ataque Valle. Buena pelota para Alanís. Cierra finalmente Valentín y lateral para el tomba. Lateral rápido de Vallés. Pelotas de Galíndez. Coca se decidió por el chico Alanís, teniendo en el plantel opciones más a mano, como el paraguayo Ferreira y como Jesús Vera. Le habrá visto condiciones a Alanís, no confiará en el momento de Vera y de Ferreira. La cuestión es que no quiso dejar un solo punta y ponerlo a Aguirre, como en algún momento se especuló. Claro, central defiende con cuatro. Cabeza Formica. Iba Franzoya, la tiene el turco. Prueba el arco Zarif. El balón ya es de Nelson Ibáñez. Que por abajo sale jugando el conjunto de Coca. La mexicana, quizá. Teniendo en cuenta lo mucho que jugó en ese país. Coca. Hay falta sobre Encina y tarjeta, ¿no? A ver. Se acerca Rafa. No, advertencia. Advertencia, sí. Coca pedía tarjeta, ¿eh? Planteamos este duelo en el primer minuto del juego. Ya son varias las veces que Méndez tuvo que salir a un lugar incómodo, desproteger la mitad de la cancha y marcarlo a Encina. Aquí le cometió falta y se salvó del amarillo. De primera Lanís quería con Encina, va a buscar la Borguelo por la izquierda, espera Figueroa, está habilitado Encina, se la va a buscar, pero no la fue a buscar. O saque de meta. Con las tarjetas de crédito de BBVA Banco Francés, los viernes tenés un 20% de descuento en todos los restaurantes de todo el país. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Con Gillette Presto Barba 3, gana 3 veces más. A buscar X. X González, la toma Franzoya. A ver qué pasa. Mano. Le está levantando la bandera al asistente. Le está marcando una infracción. La mano de X González, me parece, ¿no? Sí. Ni siquiera protestó. Se la señaló el asistente número 2, Castellano. ¿Tiene jugadores al límite, Godoy Cruz? Sí, señor. Sigali, Ibáñez y Franco, que está en el banco. Pegó largo Ibáñez.
Gervasio Núñez, Equi González, levanta Rojas, volvía del offside Borghello. Finalmente no levantó la bandera el asistente. Bollino, levanta Bollino, la va a buscar Caraglio, que va por todo el frente de ataque. Peja de cabeza Dutari, se pasa Figueroa, Bollino la alza, Alanis la quiere bajar, otra vez Bollino con Méndez, se viene por izquierda central entonces con García, adelante Núñez, no puede Gervasio, anticipado por Vallés, se viene Vallés, acompaña Encina, va Vallés el lateral derecho, juega con Encina, la tiene el Zapito, acá está Encina, el toca atrás, Olmedo por izquierda, abierto Figueroa, Olmedo prefiere jugar a este costado, Vallés, Olmedo, se mueve Borghello, va para Iván, Borghello gira bien, jugó con Vallés, ley de ventaja, espera Lanís, se viene Vallés, espera el debutante, Vallés el centro para Lanís, está el primero, no puede Encina, ¡Borghello! Venga, Lindes, atento el arquero, decía que se venía el primero del tomba nomás. Mucha gente en ataque, puso Godoy Cruz en esta acción y desprendió a su lateral Vallés. Buscando aquí, González. O el capitán, la abrió para Núñez, la tiene Gervasio. Le espera Caraglio, el tanque viene al centro. Rebota la pelota finalmente en Olmedo. Lateral para central. ¿Qué dice Alfaro? Que marquen, que no se dejen anticipar. Lateral que va a ser García. Y toca le pide Encina que lo encare a Jesús Méndez. Aquí está Méndez. Este es García, la espera Caraglio, el centro de García para Caraglio, pasado, no llega Franzoia tampoco, saque de meta. Vamos a repasar el avance de central, el último de la cancha, el último que pasó en el partido. Interesante centro de García, no llegó Caraglio. Y este es el ataque anterior de Godoy Cruz, buena aparición de Vallés, primera proyección en el partido del lateral. Aguantó Alanís, apareció Borghello sin marcas, viene el arquero. García. Una chance nítida para Godoy Cruz. Bastante interesante. Méndez. Caraglio. Equi, la tiene González. Equi González jugando con Caraglio que ya pisa el área. Caraglio la aguanta, va a meter el centro. Caraglio, centro atrás. Dutaria medias. La toma Equi González. Se acomoda Equi. Sigue González, la pisa. Sigue, continúa. Ole de la tribuna de central. González. Se fue. Esa que le meta, me parece. O corra. Tiro de esquina, marcó el asistente. Es para central. Está interesante el partido. Lo que Godoy Cruz propone y Central no se queda atrás. Con ese cuarteto ofensivo que tiene entre Franzoia, Ezequiel González, Núñez y Caraglio. Habrá que seguirlo al 17, habrá que seguirlo a Milton Caraglio. También llegó Valentini a meter el centro. Equi González espera para ganar de arriba. Bragieri también. El centro de Equi, el segundo palo. Saca Ibáñez. Llega para la contra Figueroa, atención con Rojas por izquierda, se viene Rojas, acompaña Encina, Rojas se apura, la cruza toda para Encina, lo complica, llega primero Méndez que cubre, terminan los manotazos Méndez y Encina, lateral para central. Y ahora Alfaro le pide a Lecky que la próxima vez que haya un tiro de esquina lo tire bien abierto. Contame los jugadores al límite que tiene Central, si es que los tiene, ¿no? Solo Danelón que está en el banco, otro era Jorge Núñez, el paraguayo que está lesionado. Y ya te voy a preguntar cómo arranca el 2009 para ambos, Julián Fernández. Perfecto. Que nos informa en el campo de juego, estamos en vivo desde Mendoza en una producción de torneos y competencias por Teise Max. Cerrando una parte de esta apertura 08. Claro, se termina la fecha 19, pero señores, hay triangular desempate a partir del miércoles. Continúa el sábado 20 y termina el martes 23. Tigres, San Lorenzo y Boca lo disputan para ver quién es el campeón. Todos contra todos. En cancha neutral y a un partido cada uno. Zarif. Zarif. Apasionante fecha que estará hoy en fútbol de primera. La deja correr Vallés. La 22, obviamente, para no perdérselo el programa. Vallés. Levanta la cabeza, la pide Borghello. Buscarle Iván Borghello, de cabeza a Bragieri. No puede Méndez, la toma Olmedo. Se cayó Godoy Cruz en los últimos minutos. Pero ahora va con Figueroa a marcarlo Bollino. Pasa Formica, se quedó atrás. Finalmente el balón.
Juega Rojas, Figueroa. Sigue Víctor Figueroa. Piensa, abierto Encina. Toca Figueroa y pasa el ataque. Encina, mete Méndez, traba Méndez, el rebote favorece a Godoy Cruz, favorece a Memo Borghello, ahí van, intenta Borghello, cubre Bragieri, saque de meta. Tenga un seguro seguro para lo que más importa en su vida, Seguro Metal. Terminó reclamando tiro de esquina a Borghello y por esta imagen parece que se la llevó puesta Bragieri, el 6 de central. Es dudosa, para el asistente complicada. Pero reclamó enérgicamente Borghello. García, se viene central, 15-0-0, será de Ibáñez. Por ahora Trigini, ¿qué te parece el partido? Lo dijimos hace un ratito, interesante. Porque Godoy Cruz propone, porque Central no se queda atrás. Le falta un poquito más de profundidad a los dos, ¿eh? Infracción sobre Figueroa, tiro libre para Godoy Cruz. Falta de Bollino, que dice que se tiró el hombre de Godoy Cruz. Butari. Vallés. Aquí está Vallés. Abierto Encina. Para el Zapito, la tiene el ex central, quiere Borghello, el ex Newell's, sacó Bragieri, la toma Gervasio, qué buen caño que tiró Gervasio Núñez, de esos que salen porque la fue a buscar, después la perdió con Encina, intenta Núñez, le respondió Encina, cae Núñez, infracción sobre él, tiro libre para Central. Encina y Núñez estaban luchando por el balón. Y después el que llegó y se sumó fue Vallés junto con Olmedo para comentar la infracción. Levanta García. La va a buscar Caraglio. Quiere Milton. Sigali después de Dutari. Y ahora Figueroa. Pasa Formica. Allá va Laucha. Formica. Alanís la quiere aguantar. Gana finalmente Valentini. Toca Méndez. X González. Traba Rojas. Valentini. García. La pide Gervasio, la pide Núñez, mal pase de García. La pedía corta, la metió larga, la pedía corta era Núñez. Lateral para Godoy Cruz. ¡Gaby! ¡La tenés que agarrar y pegarle largo ahí! Vallés, alta de Caraglio, tiro libre para el Tomba. Está cortado el juego ahora. Se adelantó algunos metros, central en el terreno. Toma las marcas más de cerca el equipo de Alfaro. Intenta generar Godoy Cruz y Central cortarle el circuito en la mitad de la cancha. Por eso se ha emparejado la acción. Lautaro Formica. Cambio para Vallés. Nuevamente por derecha sale el conjunto de Coca. Vallés. Olmedo. Solo por aquel costado Figueroa. ¿Lo verán? Olmedo. Quería jugar para la izquierda, pero rebotó Nicky González. Nuevo saque de banda, otra vez para Godoy Cruz. Que se adelanta unos metros. Vallés, alza las manos. Pide libre Rojas. Otra vez Figueroa por izquierda, libre. Primero, el balón va para Formica. Va a presionar Franzoia. Formica, Figueroa, y pasa Formica. Figueroa, y pasó Formica, y viene para Lani. Marca Bragieri de Galíndez. Ya sacó Hernán Galíndez. La va a buscar Caraglio. La saca Sigali. Olmedo. Se adelanta Olmedo. Encina la pide. Encina la tiene. Figueroa otra vez por izquierda. Libre solo, pero no lo ven. Olmedo la adelanta y se la regala Zarif. Méndez, Zarif. Martín García. X González. Se acomoda al 10, se acomoda al capitán. Juega bien con Zarif. Bollino va pasando por derecha. Zarif prefiere jugar por este costado. García la tiene. Toca y toca central. Gervasio Núñez no encuentra el hueco. El equipo de Alfaro todavía. Lateral finalmente para Godoy Cruz, dice Rafa. Sí, señor. Señala para el otro lado. Se enoja García y vuelve la pelota. Al revés había señalado Moyano, ¿no? El asistente. Sí, señor.
fallece un nuevo lateral. Vallés, Borghello, Encina por derecha, va a encarar a Lanís, va pisando el área, Figueroa por el segundo palo, la saca finalmente. Bollino, no va a llegar Formica al rebote, cifra en Soya, mete roja, la cruzó Encina, offside de Borghello. Clara posición adelantada, salida para Central. Al chico Alanís todavía no le quedó una bien. Dos o tres veces se ha pasado de largo por poquito. Esta es la posición adelantada de Borghello cuando lo quiso habilitar de primera el Zapito Encina. Caraglio quiere. Equi González también. Ojo Sigali que va al Equi. Ibáñez. La tiene el arquero. Uno de los recursos de Central, tirar la larga para que la peine Caraglio y algún volante vaya a buscar esa pelota. Lautaro Formica. Sigue Formica. Lanís. Figueroa. Quiere Figueroa. Toca atrás. Replegado Central, no puede entrar Godoy Cruz. Por eso hay que abrir la cancha. Esperar el momento. Sigali. Borghello se retrasa. Rojas la tiene. Rojas la lleva y juega con Figueroa después. Borghello la pide corta. Va Figueroa, se sigue moviendo Borghello. Borghello de primera con Formica finalmente. La espera Lanís ahora. Cerca del área Lanís, va el debutante. Va Lanís, la tiene Maxi. Para el rebote Figueroa. Figueroa llega, mete centro que está solo Borghello. Figueroa, si no se lo vos. Figueroa no puede Encina. Solito estaba el Zapito para hacer el primero. Después hay falta sobre Méndez de Olmedo. Respirar Central. Ah, terminó haciendo muy bien Figueroa. Pero está la posibilidad de pensar que pudo haber tomado otra decisión, pegarle al arco. Gambetea a Bollino, se mete en el área. Miren lo que les digo, podría haberle pegado al arco. Decidió no ser egoísta y tratar de habilitar a los dos compañeros que picaban al área chica. Uno era Encina, el otro era Borghello que arrastraba marcas. Se lo perdió Godoy Cruz. De cabeza Rojas, Méndez, Zarif. Zarif siempre elige este costado para salir jugando, el izquierdo, García, otra vez la pide Gervasio Núñez, corta, pasa la pelota, no va a llegar, Caraglio, saca Sigali, el ex Lanús, en Chicago, Borghello, Encina, otra vez el Zapito, ya pisó el área, quiere anotar, parece, ante su ex club, Caraglio, lateral para Central a la altura de Alfaro. Paso te pregunto, Julián, ¿qué comenta el técnico de Central? Que presionen un poquito más, que se acomoden, sobre todo los mediocampistas. Estamos llegando tarde, fue grito. Perfecto, Julián. García, Jesús Méndez. La tiene Méndez. La espera García por izquierda, cerca de Méndez. La tocó por última instancia. Rojas, nuevo lateral para Central que se adelanta. Méndez, abierto Bollino, nunca lo ven a Bollino hasta aquí. Zarif, X se equivoca, Alaní llega, traba con Bollino y gana. La pelota ya es de Formica, la tiene Laucha Formica, Lautaro cae, no hay falta, dice el árbitro Rafa. Olmedo, Encina. Se adelanta Godoy Cruz, pasa Vallés, acá está Gabriel Vallés. Exigido sobre la raya, Vallés, no puede Borghello. García. Se fue el lateral para el Tomba. Hace Vallés. Encina. Vallés. Encina. Toca y toca Central. Pero no le pueden. Godoy Cruz, pero no le puede entrar a Central, claro. Vallés. Olmedo. Va a buscar Borghello. La deja salir Galíndez. Ya está en tu kiosco la Agenda Olé 2009. ¿Todavía no tenés la tuya? Con las tarjetas de BBVA Banco Francés, los jueves tenés un 50% de descuento en todos los cines de todo el país. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Le da largo Galíndez. Remate alto y fuerte. El arquero. Reemplazante del lesionado, Brown. Lateral la mandó Formica, saque de banda para Central, lo va a hacer Bollino. Se
Se acerca Caraglio, se mueve Milton, la tiene Caraglio. Esperaba aquí González. Nuevo saque de banda para el canalla, que hace todo lento, todo tranquilo. 24, 0 a 0 Mendoza. En vivo estamos. Caraglio no puede ante Sigali. Otro lateral. Falta ritmo este partido por ahora. Ochino tomó carrera para como meterla en el área. La espera Caraglio en ella. El centro para Caraglio. Gana Formica. Completa Rojas. La baja Zarif. Se la deja Méndez. Tía Borguero al pasar. Alaní busca. Méndez atrás. Tirándose al piso. Pifia Braghieri. Más atrás García con su arquero Galíndez. Decía, le falta ritmo. Y es verdad, los que le pueden meter cambio de ritmo a este partido no aparecen. Franzoia, Gervasio Núñez. Y han dejado de aparecer quienes se lo pueden aportar a Godoy Cruz, Encina y Figueroa. Por eso se hace todo más lento, más predecible. Otra vez un lateral por aquel costado. Otra vez Bollino para hacerlo. Franzoia se acerca. Viene para X González. Sigue X. Toca con Bollino. La espera Núñez solo. Núñez solo por el segundo palo. ¡Va Gervasio! Encina justo de cabeza. Eso que más bajo en estatura que Núñez. Llega Olmedo. Puede Encina, mal pase de Olmedo, Franzoia, González. Adelante aquí González, la pierde. Gana Formica, se adelanta. González, la perdía. Formica iba, Zarif la tiene. Méndez, piensa Jesús. Se acomoda central en el partido en estos minutos. Se viene García, la pide Gervasio Núñez. La tiene Núñez, piensa el zurdo, va. Sigue Núñez, toca con X, busca la pared, no sale, igual le queda tras el rebote en Valle, va X otra vez, sigue, juega con Franzoia, está el primero, Franzoia, lo sacó Dottari, la pelota es Ibáñez. Depende de Ezequiel González central, es claro para jugar el 10. Cuando él la toca, cuando él aparece, cuando él aporta su talento central, está más cerca del gol. Aquí, después de luchar un balón que había perdido, lo recuperó y le metió una asistencia a Franzoia, que no la pudo dominar. Estaba habilitado Franzoia, pero no pudo parar la pelota. Rápido salió Ibáñez. El que sale ahora es Vallés con Encina. Y Coca, ¿qué comenta? Ya me decís, porque se viene Borguelo, va Iván, sale Galíndez. Se equivocó el arquero, está el primero de Borguelo, justo. Cierra finalmente para salvar Braghieri. Hay tiro de esquina para Godoy Cruz. ¿A dónde fue Galíndez? ¿A dónde fue Galíndez y qué mal marcó central? Este pelotazo anunciado que Borguero anticipa de cabeza, pero después pierde en velocidad con Braghieri. Estupendo cierre del defensor para evitar un seguro gol del ex Newell's. La va a meter Figueroa, aquí en el primero, el toma, viene el centro, primer palo, no puede Borguero. Se pasa Sigali, se lo pierde también Roja, no llegaba Lanís. Vuelve a respirar central, aliviado. Ahora sale con Zarif. Domina el turco. Zarif. Méndez solo. Demora el pase hacia Bollino. Franzoia la espera. La cabeza Dottari. Se acercó Godoy Cruz, Trigini. En una ráfaga, el equipo mendocino estuvo cerca del gol. Siempre a través de Borguero, su delantero más incisivo. Porque quien lo acompaña, el joven Alanís, si bien muestra algunas apariciones interesantes en cuanto a movilidad, no es Caruso, ¿no? Zarif. Figueroa. Vallés. Olmedo. Vuelve a tocar el equipo de Coca. Cuando parecía que mejor estaba central, llegó Godoy Cruz. Con una clara de Borguelo que salvó Braghieri. Tiro libre para el toma ahora. A tomar agua. Primero. Decíamos de Alanís. Movilidad. No es una referencia estática para sus marcadores. Se desmarca, pide la pelota, pero obviamente hoy Godoy Cruz en ofensiva extraña a Leandro Caruso. Claro, ¿cuántos goles hizo Caruso en lo que va del campeonato? ¿Qué importancia tiene esta ausencia, Julián? 6 goles tiene Caruso. Es el goleador, ¿no? Exactamente, goleador absoluto en Godoy Cruz. El otro era Jairo, que tampoco está. Claro, que tenía 5. Y el otro es Aguirre, que está con en el banco. 4, después Borghieri y Figueroa con 3, Encina y Sigali con 1. Podemos decir que el empate es
un resultado justo hasta el momento. Si bien Godoy Cruz, cuando aceleró, dio la sensación de estar más cerca. Tuvo las mejores situaciones del partido. Pero todavía es prematuro hablar de justificar un resultado, de marcar alguna tendencia. Lo intenta Godoy Cruz por ser local. Hasta ahora es aceptable lo de Central. Le venía diciendo Coca, Julián, que quedamos pendientes en el comentario. Que den la vuelta, que salgan tranquilos y después del gol que perdió su equipo, no te cuento lo que dijo mejor. Es cierto también que le gusta salir jugando por abajo, ¿no? A Godoy Cruz. Sí, es una tendencia que con Oldrá también la respetaba. ¿Sí? Godoy Cruz. Pero me parece que Coca les imprimió un mayor nivel de confianza para hacerlo siempre. ¿Sí? Para no perder la paciencia, para creer que por abajo puede venir lo mejor. Y con esa receta, Godoy Cruz lo pasó por encima a River. Y le dio vuelta al partido de Estudiantes. En realidad se lo ganó sobre el final con un futbolista menos. Sigue charlando Alfaro con X González. Habla mucho el técnico de Central. Sí, y le volvió a indicar lo que te comentaba hace un ratito, Matías. Que los tiros de esquina sean más abiertos. Informa en el campo de juego Julián Fernández. Comenta este partido el señor Damián Trigini. Relata Matías Palacios. Estamos en Mendoza. El relator quiere un gol. Cerramos el torneo, pero en realidad lo único que hacemos es abrir un compás de espera hasta el desarrollo del triangular que va a definir el campeón de esta apertura. Tras el agua, tras el pequeño descanso, este tiro libre, Rojas. La tiene Ariel Rojas. La puede Encina, ahora sí, Vallés. García. García sale. Juega lateral izquierdo, la mete larga para Caraglio. Qué pocas pelotas le han llegado a Caraglio hasta aquí. Levanta la pelota Formica, vuelve del offside Borghello, no la va a buscar igualmente. Ya es de Galíndez. Llamó la atención cómo se frenó Borghello en la jugada en la cual eliminó a Galíndez. Zarif, Gervasio Núñez. Se viene Gervasio, va por izquierda. Acá está el zurdo. Núñez va a levantar el centro. Espera Caraglio una, espera Caraglio una. Una buena, ¿no? Porque estos centros así no le van a servir a nadie. Saque de meta para Godoy Cruz. Agarró el manual Gervasio Núñez. Le dijeron, vos desbordá y tirá al centro. Formica. Borghello. Ya le queda a Martín García. Se adelantó central, ¿eh? Se adelantó central tras el pequeño parate. Gervasio Núñez. Núñez. Mete roja, ya le quedó a Lanís. Juega el debutante, el chico de 18 años. Toca Encina, la tiene Borghello. Mete bien Valentini, puso el cuerpo y ganó. X González, no hay falta de Sigali. Sale jugando el defensor, Sigali, Encina. La tiene el Zapito, otra vez al medio, con Olmedo en este caso. Se adelanta Olmedo, lo persigue Zarif, no lo puede alcanzar. Le queda Borghello, espera Lanís. Se viene el tomba, se viene Borghello. No hay falta de Bragieri, se fue con pelota y todo afuera Borghello. Saque de meta. A Galíndez, que vuelve a ser titular. Le va ganando el duelo Bragieri a Borghello. Por lo menos en las últimas dos acciones lo privó del gol y de este desborde. Estuvo a punto de cometerle penal. Lo desplazó hombro con hombro, pero arriesgó Bragieri. A Caraglio. Sígale atrás. Tranquilo con Ibáñez. Casi 33. Arriba Bragieri. Jesús Méndez llega tarde. Después se recupera ante Encina. Juega Núñez. Se viene X González. Adelantate X. Dásela a Caraglio. Dásela a Caraglio. Se viene Milton. Va a buscarla a Caraglio. Pero otra vez el balón está en poder de Nelson Ibáñez. Mucha potencia Caraglio. Pero si se la tiran larga lo complican. Porque es un hombre de arranque lento, pesado. Necesita él arrancar con la pelota o que se la tiren al vacío. Con ventaja sobre el defensor. No arrancando de atrás. No llega. Ibáñez, presiona Caraglio. Saca Ibáñez. Cae Aranís. Falta de Valentini, dice Rafa. Tiro libre para el tomba que se va a adelantar. Enojado Alfaro con esta falta. No considera que haya sido para tanto. Acomodó Figueroa. Encina por izquierda.
Analiz, va pisando el área, se acerca Sigali, espérenlo a Sigali, espérenlo a Dutari, ahí va Dutari cruzando, fíjense. Espérenlo a Dutari, va llegando al área. Marca una preparada Figueroa, atención con esta que Godoy Cruz puede poner el primero de la tarde. Rojas, Encina, preparada, el Zapito, la va a perder y la perdió. Si eso es lo que repararon. Zarif, Núñez. Atención que se viene Franzoya por derecha. Si la cambia está Franzoya solo. ¿Lo ve Núñez o no lo ve? Sí, lo ve. Se viene Franzoya, bajase la X que está el primero. X González no se puede acomodar y rechaza finalmente Formica. Valentini. Y ahora se viene Godoy Cruz. Y ahora se viene Encina. La espera Borghello, Encina. A la derecha con Figueroa. Se arma central en el fondo. Figueroa y el centro igualmente. Y el tiro de esquina porque la rechazó García. Quedó dolorido Encina. Tiro de esquina, córner para Godoy Cruz. Se hizo de ida y vuelta en esta fracción de partido, el juego. Primero, Franzoya no se la pudo bajar con precisión Ezequiel González. Y en esta, el centro de Figueroa terminó en un córner, el que vamos a ver a continuación. Que no se tomen, que no se agarren, dice Rafa. Otra vez Sigali, otra vez Dutari. ¿Podrá con la fuerza aérea o no podrá el tomba? A ver, la meterá Figueroa. Quiere el primero el equipo de Coca, el centro, Dutari no llega, penal. Penal para Godoy Cruz, una falta, está marcando De Bragieri, el árbitro del partido, Rafa, penal para el Tomba. Y es el primero que le cobran en el torneo, a favor. Advirtió antes de que se ejecute la falta, Rafa, que no se tomen, que no se agarren, que iba a cobrar penal. Creo que se lo marca a Valentini. Por lo menos me da esa sensación. Bragieri lo tiene agarrado a Alanís. Cuarto penal en contra de Central. Y Bollino también estaba tomando un jugador de Godoy Cruz, Sigali. Esa es la única falta que yo vi en la primera acción y la que sigo viendo en esta repetición. Insisto, Bollino a Sigali, la falta que cobra Rafa, la que muchos árbitros dejan pasar y este decidió cobrarla. La acción que se repite muy a menudo en todas las áreas. Esta vez la sancionaron. A ir Figueroa. Godoy Cruz por el primero, el 36. El Tomba quiere salir de la promoción. Quiere ganar este encuentro. Va a ir Figueroa para abrir la cuenta. Víctor Figueroa por arriba. Qué mal que le salió el remate a Figueroa. Saque de meta para Central. Inmejorable oportunidad, desperdicia de Godoy Cruz para ponerse en ventaja. Le dieron un penal que habitualmente no te lo cobran. Y Figueroa, un jugador dúctil, eligió pegarle fuerte. Le dio realmente muy mal y la levantó por encima del travesaño. Comentarios de Coca. Julián. Comentarios varios, mucha bronca por aquí abajo y te comento que es de los cuatro penales que le patearon a Central, este es el primero que no le convierten, ya lo había convertido Somoza de Vélez, Maxi Morales de Racing y Schiavi de Newell's. ¡Qué chance ha desperdiciado Godoy Cruz! ¿Se adelantará? ¿Se animará Central ahora a ir a buscarlo? Zarif, ¿se agrandará el canalla? La levanta Valentini, busca Caraglio, no puede Milton, levanta Rojas ahora. Este Borghello, juega el Memo, Figueroa que acaba de errar un penal, Figueroa, infracción de Méndez, no, deja seguir el árbitro, da ley de ventaja, Figueroa tocó con Olmedo, se viene Olmedo, le va a dar al arco, ¡Olmedo! ¿Sabes, Matías, que ahora pasó Rafa y Alfaro aprovechó para decirle, a ver si ahora ves los penales que hay en la otra área? Buen desprendimiento de Olmedo, volante central de Godoy Cruz, rompió la línea de los volantes de Central, intentó darle al arco, le salió desviado, pero vale. Enojado Gustavo, enojado Lechuga Alfaro, se lo nota. Pelotazo de Galinde, siempre para Caraglio, gira ahí, a ver, Caraglio se quiere acomodar. Sigali sin falta la roba, rechaza después Formica, llega la pelota, Bollino. Este es Méndez, Méndez, Núñez busca, Núñez, quedó en el suelo Vallés, se recupera Olmedo. Olmedo, Encina. Marca aquí González. Laterales para Central. Se le fue Encina. Dice Rafa que estaba al lado. Sigue hablándole Alfaro a Rafa, ¿no? Sí, no te das cuenta que nos estamos jugando la vida. Fíjate bien lo que cobras. Núñez. Picante, caliente el diálogo entre el árbitro y el técnico de Central. No,
en ese caso Alfaro le debería decir a sus jugadores que no agarren a los contrarios dentro del área, que te pueden cobrar penal. Porque los técnicos preparan estas situaciones entre semana. Entrenan pelota parada, agarra acá, no lo dejes mover, agarralo, empujalo, que no cobran. Total, no te cobran nunca. Cuando te lo cobran, sigue. Ponen el grito en el cielo. Sí, sigue. Pero sabés que no hay insultos ni nada, sino se hubiera echado, Rafa. Es fuerte, pero sin insultar. Lamentablemente tenemos diferencia de criterio en el cuerpo arbitral del fútbol argentino. Lo es a nivel mundial este problema. Pero los jugadores agarran y no tienen de qué quejarse cuando se los cobran. Deberían aguantársela. Infracción, tiro libre para Central. Falta sobre Caraglio. Ahora, de este que cobró Rafa, ¿cuántos hay por partido? 5 o 6. Sí. No quita que la infracción existió. La bronca de Alfaro es que esta vez se lo cobraron en contra. Esta es la falta sobre Caraglio de Tutari. Apenitas lo corrió en el aire. ¿Qué dirá la gente de Godoy Cruz, que recibió solamente un penal en una rueda entera, no? Habrá tiro libre para Central. Se mueve Bollino. Se mueve Valentini. Llegó Bragieri. Los tres del fondo están en el área de Godoy Cruz. Quiere el primero el canalla. Lo tuvo el Tomba. Lo desperdició Figueroa en un penal. ¿Y ahora qué pasa con este tiro libre? El centro de Equi González a Ibáñez. Muy seguro ese arquero. Hubo penal de Borghello a Bollino. Y ahora hay falta de Valentini. Por eso es el primer amonestado del partido y de Central. Lo decís, falta según el criterio de Rafa, ¿no? Claro, ahí lo tenía agarrado. En el punto penal, Borghello a Bollino, no lo dejaba avanzar. Después Valentini obstaculiza la salida de Báñez y se gana tontamente la amarilla. Pero claro, él quiso evitar la salida rápida de Godoy Cruz porque estaban todos en el área. Dutari lo vio a Figueroa por izquierda, abierto. Adelante a Lanís. Figueroa va a encarar. Figueroa enganchó, pasó. ¿Qué hace? Le pega al arco. ¡Figueroa! Casi, ¿eh? Es el primero del Tomba. Erró un penal Figueroa. Intenta sobreponerse a esa situación del juego y aquí, en una diagonal de izquierda hacia el centro, saca este remate que se fue apenas desviado. Vos decías, desde el manual o desde lo que cobra Rafa, no, para mí son todos penales. Para mí los deberían cobrar todos. Así le quitan esa manía a los jugadores de cometer ilícitos dentro del área. Levantó Formica. De cabeza Olmedo. Ya la toma Méndez. Bollino. ¿Se anima o no se anima el canalla? ¿Va a buscarlo o no va a buscarlo Central? Formica, lateral. Para el equipo de Alfaro, que va por derecha con Bollino. Alzó las manos el defensor. Equi González quiere, gana Equi, jugala para Caraglio, si no para Gervasio. El centro, el despeje, Olmedo. Después de Sigali. Salvan al Tomba ambos. García. La tiene Martín García, ya la tocó para Gervasio Núñez. Va Gervasio, se viene Núñez. Se agranda Central, parece, después del penal errado Núñez. Y esto es corner. Es lo que está marcando Rafa y se está quejando Ibáñez, así que sí, tiro de esquina. Parece igualmente que marcó una falta, ¿no? A ver. El asistente digo. Igual le marcó corner, eso es cierto. A ver. Sí. Corner nomás. Cobró tiro de esquina, la pelota la disputaron Olmedo y Gervasio Núñez. La tocó el de Central, se la llevó puesta sin querer Olmedo y la acompañó hasta el corner. La va a levantar Gervasio Núñez. Atención con Bollino, atención con Caraglio, el centro va Bollino. Le va a quedar a Zarif, el turco la mete. Y pica justo finalmente Borghello que bajó a defender. Zarif, Gervasio Núñez. El cambio para Equi González, se viene Central, ¿eh? Se viene Equi, se viene Central, espera Caraglio, otra vez Núñez solo. ¡Caraglio! Conectate a Fivertel, 0810-122-0200. Fivertel, el poder de Internet. Estaba muy solo Caraglio. Miren el pase. Cómo su marcador se olvida de él. Después no tuvo posibilidad de medir bien el salto. Formica. Casi 44. Jesús Méndez. Roja roba.
Se viene Encina, el zapito, Borghello. Toca Borghello y lo hace muy mal. Zarif. Zarif, traba con Rojas, gana Zarif. Se abre Bollino, el rodeo de Zarif. Ante Lanís. ¿Dónde va Zarif? Estaba esperando que le cobre una falta a Rafa, me parece. Galíndez, el pelotazo largo. Sí, esperando que un compañero se mueva para recibir. Porque Calaglio, por ejemplo, estaba en posición adelantada. Vallés. Vallés. Dan Núñez. Cuando se cumpla el tiempo reglamentario, se van a jugar 2 minutos más. García. Olmedo. García. Salta Valentini. Hay falta, dice el árbitro. Zarif. Equi González. Encara el 10. Se viene el capitán. Tocó para Gervasio Núñez. Por el segundo palo, Fran Soya. La levanta Núñez. Le salió el arco. ¡Núñez! No quiso hacer eso. Quiso meter el centro. Ibáñez. Ya se quedó con la pelota y jugó rápido. Figueroa. Figueroa. Borghello por abajo. Figueroa. De primera jugó Borghello. Se viene Figueroa. Toca para Borghello. Va y van a buscarla. Sale Galíndez lejos otra vez. Y en esta gana. Seguro el arquero. Buena salida de Galíndez. Partió el pase de Figueroa. Borghello intentó ganarle la espalda al central. Galíndez salió a tiempo, con seguridad, para anticipar al delantero. Hasta los 47, ¿vamos? Sí, señor. Lateral para Godoy Cruz. Toma su tiempo, Formica. Borghello. Llega Zarif, atrás Olmedo, Vallés, Encina, otra vez Vallés, Amelá y Seraniz adelante. Vallés prefiere arriesgar. Estaba Caraglio en el medio, entre él y Dutari, que ya tocó para Sigali. Figueroa, falta de Méndez, deja seguir el árbitro, se viene Figueroa, la espera una vez más Seraniz. Anímate vos, Figueroa, anímate vos, Figueroa, Figueroa. Dásela a Borghello, el centro, Encina. Rebote en García y se lo vuelve a perder Godoy Cruz. En acción Figueroa una vez más, el más desequilibrante para Godoy Cruz. A pesar de ser quien desperdició el penal. Fue hasta el fondo, frenó, enganchó, no lo encontró a Borghello, pero sí a Encina, que pateó con el cuerpo de Martín García muy cerca. Por eso la pelota se desvía en el número 26. Una de las últimas, si no la última, la va a meter Figueroa. Otro centro en un córner desde la derecha. Subió Sigali, el centro, va Sigali, va Olmedo. Oh, no puede Roja por el segundo palo, se pasó Encina. Se viene a la contra con Zarif. Es la última, esta sí, central. Apurate, Franzoya, enganchó Andrés. Solo Jesús Méndez, acompaña a Gervasio Núñez. Cerró bien Rojas. Qué poquito de Franzoya y de Núñez, qué mal jugaron. Se acabó el primer tiempo. Igualan Godoy Cruz y Central, 0-0 Mendoza. Figueroa erró un penal. Es un poco más Godoy Cruz, pero si no tenemos goles, es por errores en la definición, que hasta aquí paga caro el equipo de Coca. Hacemos una pausa, igualan el Tomba y el Canalla, sin goles, ya regresamos.